Buenos días a todos y todas, son las 12:30 y comienza la presentación del informe de la herramienta de evaluación del posicionamiento sobre sexualidad de plena inclusión. O sea que estáis todas y todos en este ámbito que es plena inclusión, que es un entorno abierto y un entorno que busca avanzar en los derechos de en los derechos humanos de todas las personas. Así que bienvenidos, bienvenidas y esperamos que estéis bien, que estéis en una situación lo mejor posible dentro de estas circunstancias de pandemia. Hoy tenemos el placer, yo creo, la celebración de una tarea realizada. Y cuando una organización como Plena Inclusión plantea un posicionamiento, siempre hay una amenaza de que aquella se convierta en un papel más. Y que pasados 3 o 4 años haciendo limpieza, dices, ah, mira, esto hicimos hace 4 años, un posicionamiento que teníamos que mejorar esto o lo otro, ¿no? Pero si recordáis, hemos aprobado un posicionamiento que es un compromiso global de nuestra organización en favor de los derechos sexuales, especialmente de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Y un posicionamiento tiene sentido ante una realidad. Y esa realidad es terca y constante. Y es un déficit de ciudadanía que tenemos que reconocer. Una deuda social con las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que no tienen las condiciones, que no tienen las oportunidades para tener una vida sexual plena, una identidad, una expresión sexual como la tenemos el resto de la población. Por tanto, un posicionamiento que se basa en el que constatamos que hay un déficit, que hay un déficit de ciudadanía en el cual la sociedad en su conjunto, pero nosotros y nosotras también estamos llamados a actuar. Y la gran noticia es que el posicionamiento de plena inclusión no se ha quedado en un cajón. No es un papel que ha quedado muerto en cualquier lugar, en una esquina, escondido, sino que es un movimiento, yo creo que renovado, con muchas realizaciones, con muchas líneas de trabajo, y hoy tenemos la oportunidad de ofrecer un resultado concreto, que es el informe de la evaluación del posicionamiento. Es un trabajo que ha sido muy intenso, que tiene un respaldo y evidencia científica y que desde Plena Inclusión y desde aquí yo quiero agradecer. Quiero agradecer todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el compromiso, toda la participación de muchísimas organizaciones y personas del ámbito de Plena Inclusión y de fuera de Plena Inclusión que hacen posible que ese posicionamiento sea un movimiento vivo con resultados concretos y con líneas de trabajo. Dicho esto, también quiero agradecer la presencia y la participación de las personas que van a estar hoy con nosotros y nosotras. Tienen algo en común. Yo creo que tienen en común que tienen un compromiso muy fuerte de avance, que han demostrado durante muchísimos años, que tienen una gran experiencia, pero junto a esa experiencia y a esa historia no han dejado atrás la frescura, no han dejado atrás la ilusión. Y yo creo que eso es algo que también nos ayuda, nos inspira, que hay cosas que son difíciles de conseguir, pero nunca podemos perder la alegría ni la energía para seguir luchando. Y en este momento, y sin más, me gustaría presentar a Carlos de la Cruz y a Gaspar Pablo Tomás, que son autores de esta herramienta, de este informe. Yo creo, los tengo aquí en mi pantalla, los veo una derecha e izquierda. ¿Y yo qué diría? Carlos de la Cruz es un clásico, un viejo rockero. Es un clásico. Y Gaspar es un rapero. O sea que tenemos dos versiones, pero de una música que suena muy bien.
Yo creo que tienen esa experiencia, son expertos en sexología, son personas que están todo el día trabajando con personas y siendo un apoyo fundamental. Muchas veces decimos que la sexología tiene que formar parte de ese equilibrio, ¿no?, de multidisciplinar de apoyos, y que muchas veces lo vemos como algo pues lejano, pero que tenemos que entender que son roles profesionales que son tremendamente necesarios y urgentes incorporar en nuestras propuestas de apoyo. Así que, Carlos, Gaspar, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos por el trabajo, por lo que traccionáis, y también no solo por vosotros, sino por la gente que sabemos que hay detrás trabajando. Así que es un lujo teneros, y yo ya os cedo la palabra, os cedo el escenario, y adelante. Muy bien, pues gracias, Enrique. Voy a empezar hablando yo, luego le pasaré el turno a Gaspar Pablo. Pero antes de compartiros pantalla, trataré de ser breve. Sí quería, pues haciéndome eco de lo que decía Enrique, que de alguna manera todo lo que yo cuente, que cuente Gaspar, pues no es algo que sea fruto solo de nuestro trabajo, sino que detrás hay, como decía Enrique, mucha gente, tanto de nuestra entidad, de la Asociación de Sexualidad y Discapacidad, donde hay más personas, luego veréis a Natalia algunas más, como desde luego de Plena Inclusión, que sois los verdaderos protagonistas, no solo porque nos habéis impulsado y nos habéis facilitado, sino porque ahora también del carro estáis tirando. Nosotros nos sentimos encantados de colaborar, de contribuir, de acompañaros, de facilitar, pero el protagonismo está en vosotros, en vosotras. Entonces voy a empezar yo compartiendo pantalla, porque a mí me va a tocar, a ver si se hace, ¿sí?, hablar del cuestionario. Sí, bueno, había una diapositiva anterior, pero la idea sería un poco, además retomando también de las propias palabras de Enrique, hoy quiero presentaros un cuestionario que nos va a permitir evaluar cómo estamos en relación al posicionamiento de Plena Inclusión, pero es bueno recordar que antes del cuestionario hubo ese posicionamiento del que ya estábamos hablando, donde desde Plena Inclusión, pues, vamos a decir, se pone encima de la mesa la necesidad de educar, atender y prestar apoyo a la sexualidad de las personas con discapacidad. Quienes me conocéis sabéis que en muchos sitios he hablado que a mí me parece un hito que nos permite pasar del tabú a la tarea desde el momento en el que ya no es algo que se pida permiso para hacer, sino que las entidades asumen que hay que hacerlo. A mí también me parece que este posicionamiento tiene la virtud, me lo habéis escuchado también muchas veces, que aunque parezca que no abarca todo la sexualidad, porque hay temas que, como las relaciones sexuales, la maternidad, la paternidad, la asistencia, quedan fuera, creo que sí que tiene un enfoque de mínimos sobre los que poder asentar y que van a permitir crecer a las personas y crecer en este ámbito. Creo que, aunque suene paradójico, el evitar los atajos, creo que es algo que lo hace fuerte. Más cosas que comentar después del posicionamiento. Un segundo impulso, como decían también, ya parece que me lo avisa todo casi, el posicionamiento no se queda en el cajón, sino que empieza a tener vida. Entonces nosotros repetimos muy frecuentemente esos dos hashtags que nos acompañaron en las jornadas de Madrid y en las jornadas de Gran Canaria, que son del tabú a la tarea y de acortar distancias. Incluso hace un rato comentábamos, en esas jornadas de Canarias, pues casi pues visualizábamos con una performance el compromiso. Es decir, el posicionamiento nos compromete a hacer. No es que ahora sepamos lo que hay que hacer, hayamos sido muy listos y hayamos articulado esos mínimos de la educación, de la intimidad, de la consideración hacia el cuerpo desnudo, de la autonomía y la autodeterminación, la identidad de género, las relaciones personales, los apoyos, la perspectiva de género, sino que hay que hacerlo. Y parecía lo más sensato decir, si tenemos que hacer y sabemos que estos son los 8 mínimos respecto a las personas con discapacidad, el posicionamiento después también habla de profesionales, también habla de familiares, también habla de entidades y también habla de la sociedad. Pero bueno, ahora con el cuestionario hemos arrancado hacia las personas con discapacidad, pero no nos olvidamos que hay más sexualidad y hay más tareas. Con lo cual, ya anticipamos, tendremos más jornadas porque vamos a seguir haciendo muchas más cosas. Para no empezar a hacer de cualquier manera, nos parecía que lo sensato era hacer una fotografía y de ahí va ese cuestionario para ver cómo estábamos.
y surge ese, el primer cuestionario. Y ese cuestionario, a mí me gusta decir que es un cuestionario con ciencia, es decir, no es una encuesta, no es que hemos juntado preguntas, no. Hay 8 factores que son esos 8 mínimos. Hay un noveno que tiene que ver con la coordinación de familias. Los ítems saturan el concepto. Los ítems tienen validez y ahí veréis luego en el informe que hay hasta un alfa de Cronbach que está por encima de 0,7, es decir, que tiene valores altos y eso significa que estamos midiendo lo que se quiere medir. Y yo creo que también es importante ver que no estamos solo en la buena voluntad, sino que también estamos instalados o nos queremos instalar un poquito en la ciencia. Y surge ese cuestionario donde también ha colaborado mucha gente, profesionales de la sexología, de reconocido prestigio, perdonadme que no los nombre, también del ámbito de la discapacidad, y entre todos, entre todas, pues hemos llegado a ese cuestionario que, insisto, que está validado. Aquí también el apoyo de Adolfo Sánchez Burón, que es el que maneja las estadísticas y todo este tipo de cosas, porque si hubiera sido cuestión de Gaspar y mía, pues no hubiéramos sido capaces. Ese cuestionario, una vez que se hace, empieza a rodar. Y de lo que ha rodado y de los profesionales del ámbito de la discapacidad, de plena inclusión, que lo habéis cumplimentado, surge ese informe que os va a contar Gaspar. Yo no lo voy a contar. Pero quiero decir que la foto es vuestra. En la foto salís vosotros y vosotras. Es decir, no es un dibujo, es una foto y de personas reales que son quienes habéis cumplimentado el cuestionario y que después os cuenta Gaspar. ¿Qué es lo que yo quiero presentar como novedad y que me hace mucha ilusión? Porque además creo que es también bueno. Es que ahora el cuestionario tenemos una versión autoaplicable. Es decir, no es que tengamos un informe y ahora nos tengamos que ver, en esa fotografía nos vemos todos. En esa fotografía de alguna manera estamos todos y todas. Pero ahora la versión es que cada centro servicio va a poder elaborar su propio informe. Cada centro servicio va a poder tener su fotografía y, lo más importante, a partir de esa fotografía, sus planes de mejora. Si queremos ver cómo estamos, no es para otra razón que para ver en qué podemos mejorar. Eso es lo que nos anima a cumplimentar el cuestionario, poder mejorar. Cuando veáis el informe, que estará colgado en la web, habrá una página donde se explica muchas de estas cosas y veréis 2 enlaces. Os lo cuento muy, muy rápido porque no es el sitio, pero es muy sencillo. Es decir, habrá 2 tareas, 2 Excel, 2 links o 2 enlaces. Uno, que en la medida de lo posible, la persona responsable del servicio de la entidad que va a dinamizar el cuestionario para tener esa foto de ese servicio, de esa entidad, va a tratar de hacer llegar a cuantos más profesionales mejor. Sabemos que la foto es más bonita, es más real, es más eficaz cuanta más gente participe. A través de ese enlace habrá 2 pestañas, la presentación y luego una segunda pestaña donde aparecerá todo el listado de ítems y cada profesional tendrá que ir cumplimentando. Una vez que se cumplimente, en la primera pestaña aparecerá esta columna de abajo, donde vienen los 9 factores y ahí se quedará quieta. Ese cuestionario cumplimentado se lo tendrá que hacer llegar o quedárselo el coordinador. A través del segundo enlace habrá 4 pestañas, la presentación, una segunda pestaña donde vienen todas las indicaciones, os aseguro que viene muy pormenorizado, yo a lo mejor no sé explicarlo bien, pero os aseguro que ahí está muy bien explicado cómo seguir cada uno de los pasos, es muy, muy, muy sencillo, para básicamente coger todos esos cuestionarios que han cumplimentado los profesionales y pasaros al cuadro de la tercera pestaña que se llama datos. Una vez que estén cumplimentado todo ese cuadro con todos los cuestionarios de todos los y las profesionales que hayáis participado, en la cuarta pestaña aparecerá el informe con vuestro nombre, vuestra fecha y aparecerá un informe donde aparecerán estos termómetros. Volveréis a ver estos ejemplos ahora cuando lo cuente Gaspar, donde en cada uno de los factores os van a decir cómo estáis situados. De manera arbitraria, pero hemos pensado que a partir de 7 consideramos que se está en una posición buena, es decir, se está trabajando razonablemente bien en ese factor. De 4 a 7 consideramos que estamos en valores medios y que, por lo tanto, es preciso mejorar. Y por debajo de 4 consideraremos que estamos flojos. No lo anticipo, pero vamos a tener un poquito de todo en la foto que ya tenemos. Pero os animamos a que cada entidad y servicio cumplimente, haga su propia fotografía, pero una cosa muy importante. En ese informe os vais a poder comparar con los datos generales que tenemos y que están recogidos en este documento. Podréis ver si estáis mejor o más arriba, más abajo que este primer informe que hemos hecho. Pero no es una competición.
de verdad que no es el espíritu de ver quién está mejor, quién está peor. Por aquí no va. No es una competición. Es para mejorar. Y concluyo. Luego volveré a cerrar con otro temita, pero concluyo esta primera parte diciendo que lo importante, por mucha ilusión que me haga a mí y por mucha alfa de crombas y todo ese tipo de cosas, no es la herramienta. Al final la herramienta da igual. Es decir, lo importante para mejorar, para ponernos en esas vías de mejora, para que no se queden todas estas cosas en papel mojado, sois vosotros y vosotras. Las personas que cumplimenten el cuestionario pensando que la sexualidad de las personas con discapacidad es importante, esas personas ya están mejorando, ya estáis mejorando. La herramienta es un instrumento. Lo importante, insisto, al final, no puede ser de otra manera, sois vosotros y vosotras. Cedo la palabra al compañero Gaspar, que os cuente el informe. Dejo de compartir, perdón. Pues gracias, Carlos, y me sumo a este ambiente festivo, a este día, sí, y a contaros así muy brevemente esa fotografía, cómo sale esa primera línea base, esa referencia inicial en relación al cuestionario que cumplimentaron 203 participantes y de 19 comunidades autónomas. Vamos a ir viéndolo primero la puntuación global, cuál es la puntuación de todos los cuestionarios, de todos los grupos, porque ahora os comentaré que sí que estudiamos por separado el grupo de los equipos de atención directa y quienes forman parte de equipos directivos, organizativos y, bueno, hay por ahí alguna diferencia un poco significativa. Bueno, pues el resultado de todos los grupos, todos los cuestionarios, todos los factores al tiempo es de un 57,9%, cercano al 6%, un resultado discreto. Yo creo que las sexualidades están sobre la mesa, ya no estamos en los tabús, estamos en las tareas y hemos acortado muchas distancias. Estamos en la dirección adecuada, aunque evidentemente queda mucho margen de mejora, casi hasta el 100, imaginaos cuánto queda. Y además, si tenemos en cuenta que este posicionamiento, siempre lo decimos, habla de unos mínimos y por supuesto que hay unos máximos que vamos a poner sobre la mesa, que casi ya están puestos. Así que, bueno, deciros que en relación a esa diferencia entre los equipos de atención directa y directivos, siempre hay un poquito de margen, una puntuación mejor de los equipos de atención directa respecto a los equipos directivos. En algunos factores un poco más importante, en otros menos. Las razones se nos escapan, la diferente capacidad de autocrítica o de conocimiento de la realidad, bueno, por ahí, pero bueno, pequeñas diferencias, ¿vale? Vamos a ver entonces a partir de ahora, factor por factor, cómo salen los resultados. Vamos a empezar por los que tienen peores puntuaciones para ir mejorando, como siempre hacemos, que vamos mejorando. Y mira, el factor que peor sale, no los tenéis todavía en vuestra cabeza, pero ya los empezáis a tener por ahí, ¿cuál pensáis que es? El de los apoyos necesarios para que las personas puedan disfrutar de sus sexualidades. Esos apoyos son especialmente deficitarios si hablamos de la intimidad erótica. Esto nos hace pensar que puede haber muchas personas, hombres y mujeres, que puedan estar echando en falta mejores apoyos profesionales para disfrutar de sus espacios de erotismo. Esto ocurre en un porcentaje parecido a las personas con más necesidades de apoyo, que sabéis que especialmente, si no os lo cuento, hay preguntas y hay ítems que están pensados para que, por supuesto, estén incluidas en todos los factores y en todo momento. Y bueno, en relación a los apoyos, sí que decir en tono positivo que si se trata de apoyos para que las personas disfruten de sus relaciones afectivas y demás, los resultados mejoran mucho. El siguiente factor, que junto con este serían las puntuaciones más bajas, que si tuviéramos en un entorno académico quedarían por debajo del 5 y estaríamos hablando casi de un suspenso, este con apenas unas centésimas estaríamos casi en el aprobado, tiene que ver con la información y la educación sexual. Faltan espacios y tiempos para hablar de sexualidades y materiales adaptados. Y esto tiene que ver tanto con la realidad de las propias personas con discapacidades como con el voluntariado, profesionales y también las familias. También faltan personas en las entidades que sean referentes o que coordinen el trabajo en relación a la educación sexual. Bueno, vamos con los factores que quedan en la zona intermedia. Son 4. Y de estos, los que aprueban por los pelos es, en primer lugar, el del trabajo compartido. Ese factor final que tenía solo 4 preguntas y que tiene que ver la relación con las familias.
ahí tenemos una asignatura pendiente. Tenemos que mejorar y queda mucho. Quizás los equipos profesionales tenemos más coordinación, pero en relación a las familias nos falta mucho que mejorar. Y el siguiente factor tiene que ver con la identidad de género y la orientación sexual. Pero veréis, aquí es evidente que la pluralidad está presente en las entidades y en los centros. De hecho, en este factor está la pregunta de todo el cuestionario mejor valorada. Y es que el respeto a las identidades y a las orientaciones, sean cuales sean, es muy contundente. Creo que el 83% de todas las veces se respetan, el 13% de bastantes veces. Es decir, que había un 4% que sería la excepción. Mira que a mí me fascina la excepción, pero en este caso habría que tratar de erradicar esas excepciones de ahí. Pero aunque haya respeto ante estas realidades, es cierto que falta que se visibilicen más, faltan modelos y referentes significativos y falta que estas realidades formen parte de las sesiones, los talleres de educación sexual que hacemos tanto con las propias personas como con las familias. Seguimos con estos factores que están en la zona intermedia. Y mira, vienen ahora los que tienen que ver, ya estamos por encima del 6, ya que estamos bien en relación a estos factores, son los que tienen que ver con la consideración hacia el cuerpo y el pudor y la intimidad. Veis resultados prácticamente similares, que nos hacen ver que esto está presente, que por supuesto yo creo que cada vez más, pero es cierto que son derechos muy esenciales y que sin duda deberíamos de apuntar al 100% y además de manera contundente, así que hay mucho margen de mejora. En relación a la consideración del cuerpo y el pudor, se echan en falta más normas de convivencia en este sentido que estén escritas y sobre todo que las personas con discapacidades participen de la elaboración de esas normas. En relación a la intimidad, sabéis que la intimidad tiene que ver con muchas más cosas que con la desnudez y el cuerpo. Destaca un poco, ejemplo, sí que hay como bastante conciencia del respeto que las personas necesitan a sus espacios, a sus pertenencias, sus objetos personales, pero igualmente nos faltan protocolos, normas que regulen un poco este derecho de las personas. Seguimos y vamos a entrar ya en los factores que tienen puntuaciones más altas. ¿Vale? Que igual no los tenéis aún en vuestra cabeza, son los que faltan, los tres que faltan, y vamos en orden de menor a mayor puntuación. Mirad, la autonomía y la autodeterminación, fijaos, ya está en un 71,5%, es decir, claro que yo creo que autonomía y autodeterminación, todo el mundo lo sabemos, esto forma parte del ADN de plena inclusión, también cuando hablamos de la educación sexual. Parece que hay mucha conciencia y hay mucha iniciativa, interés por respetar las decisiones individuales, especialmente cuando tienen que ver con la propia imagen personal, también con el disfrute de espacios de tiempo libre, con el disfrute de las relaciones personales, y esto también incluye a las personas con más necesidades de apoyo que obtienen puntuaciones muy similares. El penúltimo factor, de los que también está muy bien considerado, y que puntúa bien, aunque siempre nos queda margen de mejora, tiene que ver con la perspectiva de género. Yo creo que las actitudes no sexistas e igualitarias están presentes en los centros y servicios. Aquí hay varias preguntas que puntúan por encima del 90%+ en relación a que esto está muy presente en los centros. Todavía queda margen de mejora, de visibilizar ciertas cosas. Sobre todo el margen de mejora tiene que ver con que las familias se comprometan más o que les traslademos, les hagamos llegar de manera más contundente el compromiso con la necesidad de estas actitudes. Bueno, hay un uso del lenguaje, la tendencia es hacer un uso del lenguaje que es inclusivo, que no sexista, y parece ser, dicen los cuestionarios, que también somos conscientes que hay mujeres que están en situaciones de especial vulnerabilidad y que merecen más atención y más presencia. ¿Vale? Y el último factor, el que mejor valorado sale, es el B. Yo creo que, o sea, es el factor mejor valorado. Esto tiene que ver con hace un poco de tiempo y quizás sea el factor que se esté viendo más alterado por la situación que estamos viviendo. Tiene que ver con las relaciones personales. La buena noticia, estemos viviendo lo que estemos viviendo, yo creo que es que los equipos, que somos conscientes,
de la importancia de prestar apoyos y de garantizar que las personas puedan tener relaciones personales satisfactorias. Hay una clara intención de acompañar a las personas en el uso de las redes sociales, de que disfruten de oportunidades de relación con otras personas fuera de las entidades, y aunque queda margen de mejora, ya digo, este factor es el mejor valorado, que esto es fundamental, que las relaciones personales sean de calidad y sean en clave de igualdad, porque sabemos que es lo necesario y lo imprescindible para poder hablar, que lo vamos a hacer, de esos máximos que tienen que ver con las relaciones de pareja, con las relaciones eróticas, sexuales. Así que así, de manera muy breve, esta sería la fotografía. A mí me ha fascinado participar de este proceso y ver cómo esta herramienta, de verdad que yo creo que espero que os deis cuenta de lo que vale, porque es tremendamente eficaz para, de manera autónoma de cada entidad, poder recoger nuestros datos, rellenar los cuestionarios y de manera muy sencilla tener esta información, que además os la he contado factor por factor, pero si luego analizásemos, como hemos hecho y también os he contado un poquillo, pregunta por pregunta, podemos ver de manera muy pormenorizada dónde estamos y, como siempre decimos, qué podemos hacer y hacia dónde debemos que apuntar para mejorar, que de eso se trata. Y hasta aquí, Carlos, te paso la palabra. Pues gracias, Gaspar. Y yo brevemente, un poco por cerrar y un poco por, digamos, mantener la lógica, ¿no? Decíamos, tenemos un posicionamiento, tenemos el cuestionario, tenemos un informe y ahora el siguiente paso son lo de los planes de mejora. Es decir, que esto nos sirva para mejorar, para pasar a la acción, para mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual. Y entonces, desde ese punto de vista, yo quería hacerme eco del pilotaje, es decir, con Rosa, con Gaspar, con probablemente muchas de las personas que estáis aquí, estamos llevando a cabo un pilotaje donde estamos evaluando cada mes uno de estos factores, viendo que ha salido en el informe y viendo que se puede mejorar. Todas esas personas, esos grupos, entidades que están en el pilotaje son precisamente las que aparecerán, las que leeréis en los agradecimientos, porque son las que nos han permitido hacer este primer informe. Y desde ahí es dar algunas pistas sobre no quedarnos con los resultados, sino mejorar. Y entonces, abundando en cosas que decía o que ha dicho Gaspar, pues respecto a la educación sexual, pues nos tocará, y esto no soy yo, Carlos de la Cruz, quien lo dice, o Gaspar, sino por boca de las conclusiones de las personas del pilotaje, pues nos tocará ser más proactivos y hacer más educación sexual, y no solo talleres, sesiones, sino tratar de romper el silencio. Y ese punto es importante, tratar de romper el silencio, que en las entidades se pueda hablar de sexualidad para que la gente aprenda con quién pueda hablar. Y eso también tiene que ver con las familias. Y también sabiendo que hablar de sexualidad no es solo hablar del coito, responder una pregunta, es hacer muchas más cosas. Bueno, pues por ahí tenemos tareas respecto a la consideración y el cuerpo desnudo que decía Gaspar. Pues aquí las conclusiones son protocolos. Dejar cosas escritas de cómo se ha de actuar, cómo se han de prestar los apoyos para que la persona aprenda y para que además los planes, cada vez que venga alguien de prácticas, cada vez que haya un plan de acogida a un nuevo profesional, sepa cómo tiene que intervenir. Y también que nos demos el permiso entre compañeros y compañeras e indicar cuando alguien lo está haciendo mal y no vivirlo como una agresión, sino como que alguien te está diciendo, oye, a lo mejor lo podemos hacer de otra manera. Y eso también es importante y esas son también algunas de las conclusiones. Respecto a la intimidad, pues si queremos ser proactivos, pues no tenemos por qué elegir entre proteger u ofrecer intimidad. Vamos a poner las dos necesidades encima de la mesa y vamos a poner todo nuestro talento para ver cómo las podemos conjugar mejor, a sabiendas de que el juego no es de todo o nada. Algo de intimidad siempre será mejor que nada. Y además desde la idea, que ya se ha dicho, intimidad para crecer. Y eso no es solo intimidad para poder masturbarse, es para reír, es para llorar, es para escuchar música, es tener espacio, es tener tiempo, es tener un cajón, es tener una pared, es saber dónde empiezo y dónde acabo y sentirme o sentir que tengo un espacio propio. Bueno, pues eso también no hay que esperar a que lo pidan porque ya hace falta. Respecto a la autonomía y la autodeterminación, pues tendremos que tratar de evitar la sobreprotección. Y se decía en esas conclusiones, vamos a dejar de tratarles como niños y niñas cuando son personas adultas. Vamos a tratar de que puedan elegir ropa, peinado, con quién se sientan, qué película ven, para que después elijan con quién se besan, con quién se tocan, o si no se quieren elegir, no se quieren besar. Que vean que su opinión se tiene en cuenta y que son importantes. Es decir, empoderarles.
tratar de evitar la sobreprotección, y a sabiendas, y esto es complicado, que cometerán errores, y habrá que aceptar que de vez en cuando cometerán errores y que elegirán cosas que nosotros no elegiríamos en su lugar. Pero justo de eso se trata, su autonomía y no la nuestra. Y respecto a lo de la identidad sexual, la identidad de género, también hablábamos que aquí, precisamente porque puntuamos muy alto, pues resulta que a lo mejor no basta con ese respeto si eso al final es un respeto silencioso. Por supuesto que hace falta el respeto, pero además hay que pasar a la acción y habrá que facilitar y ofrecer modelos. Y habrá que hablar del tema LGTBI y habrá que ponerlo en las paredes y habrá que ponerlo en los cuentos y habrá que incluirlo en las sesiones para las familias. Es decir, hay que facilitar que se pueda expresar, porque con el silencio respetuoso a veces no es suficiente para que una persona con discapacidad intelectual del colectivo LGTBI se sienta acogida, se sienta aceptada o sienta que se puede expresar de esa manera. Nos queda seguir trabajando y nos tocará hablar de relaciones personales, de los apoyos, de la perspectiva de género y de las coordinaciones. Aquí yo no os voy a anticipar los resultados porque todavía no los tenemos, pero en cualquier caso sabemos que las relaciones personales habrá que facilitarlas para que puedan ser relaciones igualitarias, para que a lo mejor algún día tengan relaciones de pareja igualitarias, para que a lo mejor algún día tengan relaciones sexuales igualitarias. Pero a todos se aprende, como los apoyos, no habrá que esperar a que no lo pida, porque sabemos que hacen falta. Sin apoyos, nada de lo anterior va a ser cierto. Y lo de la perspectiva de género, de aquí a nada vamos a tener el día de las mujeres, pues igual hay que echar alguna ficha más en el casillero de la sexualidad de las mujeres, porque no es cierto que las cosas estén exactamente iguales. Quienes trabajamos en esto sabemos que hablamos mucho más de la sexualidad de hombres que de mujeres, y aquí tocará echar algo más en el casillero. Acabo desde la idea de que no hacer nada es un error, ya nos hemos equivocado con esa estrategia, y ahora si nos tenemos que equivocar, que sea por la estrategia de intentar hacer. No vamos a hacer a lo loco, porque veis que hay hilo, y además nos vamos a evaluar. Y si nos equivocamos en alguna de las intervenciones, vamos a tener la capacidad de corregir. Y por mi parte, nada más. Yo me siento absolutamente afortunado de estar aquí hoy, de ser quien presente el cuestionario, de estar acompañado de Gaspar, de estar acompañado de tanta gente a las que os quiero también mucho y creo que también sois partícipes. Y me callo, porque si no podemos estar dando gracias hasta las dos. Gracias, Carlos. Gracias, Gaspar. Bueno, sigo yo ahora en esta segunda parte de esta presentación, de esta celebración. Y en este segundo espacio vamos a ofrecer cuatro diferentes visiones del tema de sexualidad, ¿vale? Que van a mostrar cómo poco a poco vamos, como decía Carlos, acortando distancias entre el tabú y las tareas y con un gran compromiso. No es solamente una tarea nuestra. Carlos ha mencionado, y lo digo yo también ahora, a las 30 organizaciones, a las 30 entidades que están participando en el pilotaje de sexualidad. Gracias también de nuevo a todas ellas, ¿vale? Porque, bueno, si no fuera por todas esas 200 y pico respuestas, no hubiéramos tenido material para validar y no hubiéramos podido hacer esto. Y ya sin más, vamos a empezar con la tertulia, ¿vale? Para esta tertulia contamos con la presencia de Rosa García Beades, de Natalia Rubio, de Antonio Naya y de Belén Gutiérrez. Voy a ir presentándolos uno por uno y, en primer lugar, vamos a escuchar a Rosa García Beades. Ella trabaja en el Servicio de Información de Fundación San Cebrián. Es autogestora y es también miembro del equipo que está trabajando en el pilotaje de sexualidad en esa fundación. ¿Estás por ahí, Rosa? Sí. ¿Qué tal? Hola. Bien. ¿Te presentas? Sí. Hola, mi nombre es Rosa García y soy de Ávila. Llevo 13 años en la Fundación San Cebrián, en las viviendas de Palencia, en los pisos tutelados de la Fundación San Cebrián, que tienen en Palencia. Los veranos los paso en Cuevas del Valle con mi familia. Es un pueblo de Ávila. Trabajo en la recepción de la sede que es la de la Fundación San Cebrián.
tiene en Palencia. Me encanta mi trabajo. Soy autogestora y voluntaria en varias residencias de la tercera edad. Me gusta viajar, jugar al parchís, hacer sopa de letras y leer y hablar. Rosa, ¿cómo empezaste en el pilotaje de sexualidad? Cuéntanos. Pues me lo ofrecieron Virginia y Patricia y Leticia. Y me dijeron que si quería formar parte del equipo, que iba a trabajar en el pilotaje de sexualidad, que se iba a poner en marcha en las viviendas de Palencia. Me explicaron en qué iba a consistir el pilotaje de sexualidad, porque eso me parecía un poco raro. Dije que sí, porque aprender cosas es muy bueno y porque el tema me parecía interesante e importante. En ese momento yo no pensaba que la sexualidad era solamente relaciones sexuales. ¿Y qué fue, Rosa, lo que te explicaron que era ese pilotaje de sexualidad? Me dijeron que se trataba de ver con estamos en la relación de la sexualidad. En la Fundación San Cebrián, compartir nuestras experiencias con otras entidades, ver las cosas buenas que tenemos y en que podemos mejorar. Y después ver qué actuaciones podemos llevar a cabo para que las personas con discapacidad intelectual de las viviendas y de la Fundación San Cebrián puedan vivir su sexualidad. ¿Y qué cosas habéis hecho en este pilotaje? Cuéntanos. Lo primero que hicimos es realizar un cuestionario. Después comenzamos a tener reuniones online una vez al mes. Las reuniones que tenemos cada tercer martes de mes, ¿verdad? ¿Qué hacemos en esas reuniones, Rosa? Antes de las reuniones valoramos cómo estamos con respecto al tema que se va a trabajar. Y preparamos las preguntas que nos hacen. En la primera parte de la reunión se dan los resultados de uno de los apartados del cuestionario. Esa parte se me hace un poco aburrida porque son muchos datos, pero sé que es muy importante conocerlos. En la segunda parte he aprendido que la sexualidad no es solo tener relaciones sexuales. También se trata de la intimidad, de conocernos, de tomar decisiones y de diversidad. Y hemos compartido la experiencia con otras entidades de España. Después de la reunión valoramos las cosas positivas y las que podemos mejorar. Por ejemplo, aunque hemos avanzado mucho en el tema de la intimidad, nos queda trabajo por hacer, como formar los nuevos profesionales, compartan el protocolo de la intimidad con nosotros. Proponer cambios en la forma que están organizadas las viviendas. Tenemos que seguir trabajando en el autoconcepto y en el respeto por el cuerpo. Todavía existe miedo cuando tomamos las decisiones. Hemos hecho muchos
cursos y hablamos de manera libre de sexualidad, pero hemos trabajado poco en el tema de la diversidad. Nos planteamos contactar con alguna asociación, como hicimos con el Comité Antisida que hay en Palencia. Qué bueno esto que os proponéis. Oye, Rosa, cuéntanos, ¿y cómo está siendo para ti esta experiencia? Me parece que es un tema muy importante que nos interesa, que me ayuda a reflexionar. Me gustaría conocer a gente con experiencia de otras entidades. Creo que el pilotaje nos va a ayudar a mejorar, a vivir nuestra sexualidad. Gracias, Rosa. Bueno, a ti también. Gracias, Tocallita. Y a todos los que están escuchando, claro. Sí, sí, a toda la gente. Muchas gracias. De nada. Ahora vamos, a continuación, vamos a escuchar a Natalia Rubio. Natalia, la conocéis todos, es presidenta de la Asociación Sexualidad y Discapacidad, una colaboradora habitual con plena inclusión. Ella es psicóloga, sexóloga, pedagoga y maestra de educación especial. Natalia va a abordar la cuestión de historia y nos va a glosar un poco todo el recorrido hasta ahora en sexualidad. Cuando quieras, Natalia. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación y deciros que estoy aquí encantadísima de poder estar con todos vosotros, vosotras, en estas jornadas. Agradecer a Enrique, a Berta, a Rosa Pérez, a Rosa García y además tener este escenario aquí para compartir. Me habéis dejado el que os hable del título ya de por sí, cuestión de historia, no sabéis lo que habéis hecho, ¿no? Y fijaros que cuando preparaba la ponencia, me ha encantado, ¿no?, echar la vista atrás y echar la vista atrás 10 años para entender el cómo estamos ahora y por qué hemos llegado al punto en el que estamos. Fijaros que, dejadme que me sitúe en el año y previo al año 2010, porque en ese año se da una circunstancia y es que hacemos balance desde dos ámbitos, ¿no? Por una parte, desde el ámbito de la discapacidad, profesionales que llevamos allí muchos años trabajando en una red de centros y servicios de diferentes tipos de discapacidad y o diversidad funcional, pues nos encontrábamos con que en el ámbito de la discapacidad, en los últimos años, estábamos avanzando en muchos ámbitos de la vida de las personas con discapacidad, se avanzaba en el empleo, en el turismo, en el deporte adaptado, pero mira, había un tema que era el tema de la sexualidad, que no había manera de ponerlo encima de la mesa, con lo cual nos encontrábamos con muchas resistencias dentro del ámbito de la discapacidad. Pero después también dentro del ámbito de la sexología, a veces había más profesionales del ámbito de la sexología, más sexólogos y sexólogas, pero hasta esa fecha había pocos profesionales del ámbito de la sexología que se dedicasen a trabajar con el colectivo de personas con discapacidad y o diversidad funcional. Con lo cual, lo que nos encontrábamos era que dentro de las entidades del ámbito detectábamos que había situaciones que se estaban viviendo, que se estaban haciendo cosas para intentar atender situaciones que tenían que ver con lo sexual desde un modelo muy centrado en los riesgos, en los peligros, en el evitar situaciones, ¿no? Que también se daban situaciones no igualitarias, donde había ciertos sectores de personas con discapacidad a los cuales se estaba haciendo algo con esos grupos, pero había otros grupos y otros colectivos, principalmente con aquellos con mayor necesidad de apoyos, donde había una total desatención, ¿no? Nos encontrábamos también que las familias estaban muy perdidas en este ámbito y lo que nos encontrábamos era que había pequeñas experiencias de profesionales del ámbito de la sexología que empezaban a hacer cosas dentro de los centros, pero el discurso sexológico con el ámbito de la discapacidad había ciertos encuentros y desencuentros, ¿no? Fruto de esas dos resistencias, de esas dos realidades, pues comentaremos y quiero compartir un poquito cuáles han sido los hitos desde ese año 2010, ¿no?, en que hicimos esa reflexión hasta la fecha actual. Si bien es cierto, haremos un paseo y ya veremos cómo cada discapacidad, biodiversidad funcional ha tenido su propio proceso, sus propios ritmos. Decíamos que a partir del año 2011
pues fruto de esas dos situaciones que me apetece compartir, se produce una situación donde hay unas jornadas en el ámbito de la sexología y se produce también un contexto donde se da lugar un congreso a nivel estatal, donde son los principales escenarios donde se ponen encima de la mesa la importancia de tener y aproximarse a las realidades vividas por parte de las personas con discapacidad para desde ahí articular un discurso sexológico que dé respuesta a las verdaderas demandas, necesidades, intereses y motivaciones de las personas, ¿no? Es en el año 2011 cuando se funda la Asociación Sexualidad y Discapacidad, principalmente con esa misión, ¿no?, de dar respuestas a esas circunstancias y a ese estudio de necesidades que previamente se habían detectado. Es a raíz del comienzo de la aparición de esa asociación, de la Asociación Estatal Sexualidad y Discapacidad, donde las entidades del ámbito empiezan a incorporar ya desde mediados de año, dentro de los planes de formación continua, entidades como ACEAS, ¿no?, antiguamente la denominación que tenía Plena Inclusión, a través de los programas de Tripartita, Confederaciones ASPACE, empiezan a incorporar este tema como algo importante a ofrecer dentro de esos programas contextualizados dentro de las entidades principalmente dirigidos a los y las profesionales de los centros. A lo largo del año surgen también otras plataformas que se van a dedicar desde ahí en adelante a dar respuestas a estas situaciones vividas por parte de las personas con discapacidad. Empiezan a aparecer ya las primeras publicaciones específicas. Pudiéramos decir que antes del año 2010 hay bastantes publicaciones que hablan sobre sexualidad y discapacidad, pero dentro de esa terminología bastante genérica nos encontrábamos que había muchas plataformas que al acceder a esa documentación no se veían representadas o identificados con ese discurso, ¿no? Uno de los aspectos que nos parece también importante es la publicación del plural de las sexualidades, donde empieza ya a articularse un discurso sexológico muy centrado en las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Van pasando los años y en este sentido, en el año 2012, forma parte ya de algo habitual todos los planes de formación continua dentro de los equipos profesionales, lo cual arrastra a que se vea la necesidad también de trabajar con las familias, ¿no? Y empiezan a desarrollarse cada vez más en mayor número acciones formativas dirigidas a familias. Desde contextos formativos se empieza a visibilizar y a poner encima de la mesa que no nos podemos olvidar, sobre todo de las personas con mayor necesidad de apoyos, y es cuando empieza también a ofrecerse programas de formación pensando en personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con grandes necesidades de apoyo. Ya en el año 2012, desde ciertas plataformas, organismos e instituciones empiezan a elaborarse materiales que en principio lo que pretenden es generar un discurso para unificar criterios, y aquí la Junta de Andalucía empieza a diseñar algunos manuales para intentar unificar ese discurso ante situaciones que son detectadas por parte de los equipos profesionales de esa red de centros y servicios que atienden a personas con discapacidad y a diversidad funcional. Después hay un hito también importante y es la inclusión de nuestra entidad dentro de lo que es la Federación Española de Sociedades Sexológicas, lo que nos permite también tener una mayor proyección y un mayor impacto dirigido al ámbito de la sexología. Siguen apareciendo publicaciones específicas, ¿no?, por parte de figuras representativas en el ámbito, y a finales de este año, desde el Comité de Representación de Personas con Discapacidad, como es el CERMI, empieza a ponerse este tema encima de la mesa como una prioridad a abordar, ¿no? Deciros que también en este año, a finales del año 2012, desde algunos planes municipales de atención afectivo-sexual, como puede ser de los poquitos que quedaban vigentes, como es el ámbito y el plan del municipio de Los Realejos, que lleva vigente desde el año 95, empieza a verse que hay ciertas áreas dentro de ese plan municipal donde no se está atendiendo a las personas con discapacidad. Veremos por qué eso es un hito importante, ya que después animará a que en otras zonas geográficas se pongan también y sirva como un referente a nivel estatal. En el año 2013... El hecho de poner en marcha ciertos programas de intervención desde algunos contextos, como puede ser a través también de la Fundación Inocente, hace que el boca a boca y al final un poco las experiencias que se han puesto en marcha en los años anteriores anime a otras entidades a poner en marcha actuaciones de formación, de intervención, de atención dirigidas a los equipos profesionales, el voluntariado, las familias y las propias personas con discapacidad y o diversidad funcional.
empezamos a diseñar un discurso también sexológico y empezamos a hacer ciencia, con lo cual ya empiezan a aparecer en algunas publicaciones del ámbito sexológico experiencias y buenas prácticas en la atención a las personas con discapacidad y o diversidad funcional. El año 2013 también está marcado porque es el año mundial y concretamente tiene mucha incidencia aquí en España, el año español de las enfermedades raras, y es el primer escenario en ese congreso que se desarrolla de forma anual, donde en lo que es el programa científico tiene una ponencia principal abordando la importancia, ¿no?, de la sexualidad en los proyectos de vida de niños, niñas, chicos, chicas, hombres y mujeres, personas adultas con enfermedades raras, ¿no? En el año 2014 entramos y nos ponemos en contacto también, creo que es significativo el acercarnos a ciertos contextos desde el ámbito de la salud y la medicina, ¿no? Hay algunas experiencias que animan a que conozcamos las verdaderas realidades vividas en algunos escenarios sanitarios y médicos, como puede ser un estudio de necesidades que se desarrolló en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde tuvimos la oportunidad de preguntar a las propias personas que viven situaciones de una lesión medular por su orden de prioridades, ¿no? No siempre nos encontrábamos que las prioridades percibidas por parte de los equipos profesionales coincidían con las verdaderas demandas y necesidades expresadas por las personas que viven una situación de ciertas discapacidades adquiridas y sobrevenidas, ¿no? Desde ahí nos encontramos ante determinadas realidades, lo cual pone más en evidencia la necesidad de ciertos dispositivos, de ciertos tipos de productos de apoyo de tipo tecnológico que permitan desde el derecho al disfrute autónomo del propio cuerpo el poner ahí y empezar una serie de alianzas con empresas, con entidades, para trabajar el tema de los productos de apoyo para el disfrute autónomo del propio cuerpo. Ahí se ponen en marcha dos proyectos pioneros a nivel internacional, por una parte que tiene que ver con ciertas discapacidades que vienen asociadas con ciertas limitaciones a nivel motórico funcional, unas de origen congénito de nacimiento y otras por otra parte de origen adquirido y sobrevenido. Y ahí es donde surge ahí todo ese viaje por intentar adaptarnos a las circunstancias de cada persona, y ahí empiezan a tomar bastante importancia los productos de apoyo. En el año 2014 también se produce un cambio muy importante con relación a una campaña de presencia social que se da y en definitiva, sobre todo lo que pretende es visibilizar y que la población en general viva la discapacidad como algo cercano que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Y desde ahí va muy de la mano de la importancia de no descuidar ningún ámbito de la vida de las personas, y ahí cobra bastante importancia la visibilidad y sobre todo la importancia de no descuidar el ámbito de la sexualidad. En ese mismo año aparecen otras entidades que también pretenden dar respuestas dentro del ámbito de la discapacidad, aparece Tandem Team Barcelona, y a lo largo de este año 2014 es cuando surge un proyecto que se llama Personas y Proyectos de Vida, que tiene que ver con la sexualidad y las enfermedades raras. Yo os lo cuento porque es de los primeros proyectos en los cuales cuenta con un apoyo y un respaldo a nivel institucional por parte de los ministerios. En este caso, en este año, era el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ¿no? Desde ahí, liderado también por el CREL, que es el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras, también empezamos a poner este tema encima de los organismos, de las instituciones, y veremos que va a tener después un impacto muy, muy importante. En paralelo, entidades del ámbito, como puede ser con el daño cerebral. Discúlpame, te quedan dos minutos. Vale, 2 minutos. Bueno, pues desde ahí cada vez más empieza a aparecer este tema en congresos, tanto lo que son dentro de lo que es el daño cerebral, Down España, se empiezan a articular y empezar a elaborar materiales dirigidos a los diferentes tipos de discapacidad y a diversidad funcional. Y después también en el año 2015, pues señalar que por parte de algunos organismos e instituciones, y señalar aquí como ejemplo la Comunidad de Madrid a través de la Agencia Madrileña de Salud, empieza a incorporarlo como un aspecto importante dentro de los programas de atención. Con relación a plena inclusión, es el momento de visibilizar también y empiezan a materializarse ciertos materiales y publicaciones que visibilizan la diversidad sexual y de género a través de esas publicaciones que veis ahí. Y también empiezan a realizarse ciertas colaboraciones dentro de los contextos y entornos a través del programa de reclusos con plena inclusión, ¿no? Por otra parte, también es en este año cuando desde Fundación 11, desde el ámbito de las discapacidades sensoriales,
toman conciencia de la importancia de atender situaciones y se ponen en marcha ciertos programas de intervención. Con el paso de los años, y tampoco me voy a ponerlo de forma gráfica, no me voy a ir parando en cada hito, pues bueno, hemos ido consiguiendo que desde organismos e instituciones se vayan incorporando la importancia de atender, educar y prestar apoyo a las sexualidades, tanto dentro de lo que son pues, planes estratégicos, no en un momento dado, o también documentos que guíen la práctica profesional. Y bueno, pues ahí, como veis, en alguno de estos hitos, con los pasos de los años, sin duda Plena Inclusión ha tenido un papel importante de liderazgo. El año 2017 creo que también es un año muy, muy importante, ya que se desarrollan bastantes actuaciones que tienen que ver con la creación de un centro de recursos y materiales específico en sexualidades, discapacidades y diversidades, la creación de una plataforma como es asistenciasexual.org, con la presencia de ciertos materiales, ciertos audiovisuales, y finaliza el año, bueno, pues ahí con la elaboración del posicionamiento desde Plena Inclusión, que después, a posteriori, en el año 2018, se presentará en esas jornadas de junio del 2018. Aquí en este año, señalar también en el año 2018, y prometo que un minuto y termino ya, pues ahí compartir que se generan ciertos escenarios para visibilizar que las entidades están haciendo cosas, ¿no? Y el huerto de ideas, creo que considero que no deja de ser una iniciativa fantástica, ¿no? Que pone en evidencia que cada vez más son más las entidades que se animan a poner el tema de la sexualidad encima de la mesa, que se están haciendo cosas, y esa idea de compartir el conocimiento. En paralelo hay otras entidades que también van un poquito de la mano, que tienen sus estudios, como puede ser la Confederación ASPACE, ¿no? Y en ese mismo 2018 creo que es un año también muy importante porque en algunos congresos se dedica a la temática sobre la sexualidad, en este caso con las personas con parálisis cerebral. En el año 2019, bueno, pues aquí ya lo comentaban también mis compañeros Carlos y Gaspar, creo que ahí es un broche el congreso que se celebra, de Plena Inclusión, donde bueno, pues ahí se generan ciertas sinergias y lógicamente no deja de ser un escenario con gran impacto a nivel estatal y a nivel internacional. Con lo cual, tampoco me voy a parar en cada uno de los hitos, quería hacer una representación gráfica para que vayamos viendo que con el paso de los años, cada vez más entidades del ámbito de la discapacidad han puesto el tema de la sexualidad como temas prioritarios a abordar dentro de los programas de atención integral, dentro de lo que es la atención en los proyectos de vida de los diferentes tipos de discapacidad y o diversidad funcional, ¿no? Hasta llegar al momento de hoy, donde bueno, pues fruto un poco de esa historia, de esa experiencia, ¿no? Acumulada en los últimos años, pues hoy tenemos el privilegio y el gustazo de presentar esta herramienta que han comentado Gaspar y Carlos, y que en definitiva no deja de ser el fruto de un trabajo prolongado en los últimos años. ¿Lo que nos espera? Bueno, pues yo creo que hay un futuro prometedor y que todavía quedan muchas cosas por hacer, pero lo que pretendía con esta ponencia también, y un poco visibilizar esos hitos, es que hemos recorrido muchísimo, ¿no?, en los últimos años, que cada vez hemos ido dando más pasos, y yo me gustaría que nos quedásemos con esa visión en positivo, ¿no?, de que estamos en el camino, de que yo creo que parte un poco de la estrategia es ir dejando huella de lo que estamos haciendo para que no dé la sensación de que empezamos siempre desde cero, y sin duda tenemos por delante un futuro prometedor. Bueno, pues hasta aquí, muchísimas gracias y ya no sigo más, que me voy. Gracias. Gracias, Natalia. Bueno, yo he sido exageradamente permisiva porque has doblado el tiempo, pero bueno, a continuación presento a Antonio Naya. Antonio Naya está bastante indispuesto, ¿vale?, con una afección de garganta, y entonces yo en su nombre, Antonio Naya es miembro del Comité de Ética de Plena Inclusión y también es director del Centro Ricardo Baró de Aspronaga. Aspronaga es una de las 30 entidades que están participando en el pilotaje de sexualidad. Y me ha pasado amablemente su presentación, con lo cual la voy a leer. Hablo en nombre de Antonio, ¿vale? Lo primero, quiero explicar que, aun siendo miembro del Comité de Ética de Plena Inclusión, estas reflexiones las hago a título personal
y en ningún caso representan la posición del Comité de Ética ante este tema. Antonio lo que va a hacer es la visión desde la ética, ¿vale? Porque la sexualidad también es una cuestión de ética. Continúo. Permitidme que inicie con un detalle autobiográfico. Mi primer contacto con mi entidad, Spronada, fue aproximadamente en el año 1977 a través del Club de Ocio, club que gestionaba Ricardo Baró, un miembro de la Junta Rectora. Ricardo nos convocaba a una reunión los viernes después de clase con el fin de planificar las actividades que íbamos a desarrollar el sábado, así como evaluar las de la semana anterior. En esta reunión, además, debatíamos sobre lo divino y lo humano, entre otras cosas sobre por qué las personas con discapacidad no pueden tener novio o novia, por qué no pueden mantener relaciones sexuales, por qué no pueden casarse y formar una familia. He de decir que Ricardo tenía la rara habilidad de facilitar todas esas reflexiones y que siempre acabáramos tan felices haciendo lo que él tenía previsto. Hoy, 41 años después, seguimos hablando de este posicionamiento de plena inclusión, lo cual indica que la mirada de la sociedad aún debe estar más lejos de contemplar la sexualidad de las personas con discapacidad como un derecho inevitable. Los derechos son esos valores prioritarios sobre los que no se discute si son buenos o no, sino únicamente su realización. Pero también suponen una forma de reconocimiento tanto hacia los otros como de nosotros mismos como miembros de una comunidad. Quizás ese reconocimiento aún no es el que debiera. Y no olvidemos que en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es de 1948, en su artículo 16, reconoce el derecho a casarse y fundar una familia. Y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es de Naciones Unidas de 2006, que España ratifica en 2007 y entra en vigor en el año 2008, también se habla del respeto del hogar y de la familia. Sin embargo, desde el punto de vista ético, estos debates siguen abiertos. Matrimonio, vida en pareja, descendencia, relaciones, etc. Lo cual nos sigue diciendo que nuestras creencias latentes siguen cuestionando ese reconocimiento de ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho que aspiran a una vida plena en todas las dimensiones de la misma. ¿Avanzamos? Claro que sí. Hoy nadie discute que el concepto de discapacidad no es estático, que es dinámico y se establece en relación a un contexto y a unos apoyos concretos. Pero hay ámbitos en los que cuesta avanzar. La sexualidad tiene una dimensión lúdica y placentera que no nos genera debate, pero tiene también una dimensión relacional que tiene en cuenta al otro, a los otros, y por tanto apela a la responsabilidad. Y creo que aquí es donde se cuestiona ese derecho. Ya va siendo tiempo de generar miradas de confianza y saber que con los apoyos necesarios encontraremos esas vías de responsabilidad que generan horizontes de vida plena. Este posicionamiento y las herramientas que lleva aparejadas van en esa dirección, pero el cambio debe venir de cada uno de nosotros. Hasta aquí las palabras de Antonio Naya. Gracias, Antonio. Y esperamos que te recuperes pronto. Cuídate, por favor, muchísimo esa gargantilla que la tienes ahí muy tocada. Aquí está Antonio con nosotros, pero no puede intervenir, ¿vale? Y por último, doy la palabra a compañera y amiga Belén Gutiérrez. Belén es directora de Protedis, es profesora titular de la UNED y directora del Departamento de Psicología Evolutiva, y de la Educación de la Facultad de Psicología de esa universidad a distancia. Y Belén nos va a hablar de la cuestión de ciencia, ¿vale? Adelante, Belén. Tienes en torno a 10 minutos. Vale, perfecto. Bueno, primero agradecer a Plena Inclusión que me ha invitado a estar aquí, porque para mí es un motivazo de orgullo, a Carlos también, por supuesto, que fue el que me dijo, Belén, habla de la ciencia, un poco en este momento. Y agradecerles pues porque me siento muy orgullosa del instrumento que se ha presentado. Y lo digo desde mi posición como profesora de universidad, porque aquí vengo un poco de Pepito Grillo, vengo a hacer de conciencia de todos en decir, estamos haciendo muchas cosas, a mí me ha encantado el recorrido de Natalia, pero hay muchas cosas que si no cumplen los requisitos científicos, no hacemos nada, es que esto es así. Entonces,
ver un instrumento como el que se ha presentado hoy que cumple todas las garantías científicas, pues es un motivo de gran orgullo, porque ahí sí vamos a pegar un avance. Bueno, voy a compartir con todos vosotros y vosotras la presentación, que ya digo que es un poco el plantearnos cómo, qué vamos a hacer, ¿no? Desde la ciencia, este posicionamiento, ¿qué significa, ¿no? Desde la ciencia. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde están? ¿Dónde están las cosas desde la ciencia en este momento? En este momento vamos a tener como tres grandes puntos. El derecho a la sexualidad, derecho reconocido, ya no voy a hablar de eso. Eso es algo que es así, que es incuestionable, que lo tenemos presente. Pero en este momento nos planteamos, ¿en qué punto estamos? ¿En qué punto estamos desde las publicaciones científicas? Es decir, ¿qué dicen los autores relevantes sobre la sexualidad de las personas con discapacidad? ¿Qué está publicado con apoyo científico? Y a partir de ahí nos vamos a plantear a dónde es, a dónde queremos llegar. Derecho incuestionable. Eso significa ni la ciencia, ni la ética, ni nada de nada. Un derecho es incuestionable. Es algo de obligado cumplimiento. Es el derecho a la sexualidad, está recogido en la Convención y los Estados partes del que forma parte España estamos obligados a que se cumpla. No hay más. Sin embargo, ese derecho aún sigue siendo una asignatura pendiente. Mucho más avanzado, es verdad, pero todavía sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Cuál es la situación actual? Pues yo voy a hacer un repaso, fijaros, que va a entrar un poco en contradicción con lo que estamos viendo en este momento y lo que estamos publicando desde los centros y lo que estamos avanzando a nivel histórico. ¿Por qué? Porque lo que hay publicado es esto. Lo que dicen las investigaciones es esto. Primero, que las personas con discapacidad tienen conocimientos muy escasos sobre sexualidad. Los profesionales y los familiares apenas hablan sobre ese tema, ¿no? Segundo, que las personas con discapacidad tienen menos oportunidades de satisfacer, ¿no?, plenamente su sexualidad, ¿no? Tercero, que carecen de espacios privados, que cuentan con la presencia continua de otros, de profesionales, de familiares, etcétera, que les impiden, en muchos casos, pues, ejercer su sexualidad de una forma libre. Que a las parejas no se les permite estar solos o se les impone restricciones. Todavía estamos ahí, lo hemos comentado muchas veces en cuando se hablaba de los campamentos de verano y que si una persona con discapacidad podía compartir habitación con otra y tal, todavía en muchos centros estábamos ahí, ¿no? Los profesionales carecen de formación y sus actuaciones se limitan a evitar que se produzcan relaciones sexuales en los entornos donde se desenvuelven. Y todo ya que le pasará a Carlos, a Gaspar, a todo Natalia, a todos los que trabajamos en este ámbito y trabajamos con profesionales de los centros, pues muchas veces nos dicen, es que yo no me veo preparado para dar la formación, no me veo preparado para enseñarle, porque yo en este tema tengo la experiencia que tengo, pero la experiencia no es conocimiento, es experiencia. Existe una gran preocupación sobre el tema, por supuesto, y sin embargo, el problema que estamos es que no existen unas directrices claras en cuanto al modo de trabajar este aspecto en personas con discapacidad intelectual. Esto es hasta 2019 lo que decía las publicaciones científicas sobre el ámbito. Aquí, claro, de repente nos vamos a encontrar con que nos cambian los planteamientos el pilotaje que se ha hecho aquí desde Plena Inclusión. Los resultados del informe, los resultados que ha presentado Gaspar y Carlos, nos están diciendo que las cosas se están moviendo, ¿no? Pero eso, repito, que si no se publica, ¿no?, y se publica con un aval científico, no va a conseguir el llegar, ¿no?, como debe llegar a todos los centros, etcétera, con el apoyo de que es ciencia y de que esto es así, ¿no? Bueno, esto lo ha comentado Carlos, a mí me encanta porque me parece el punto, sabéis que yo trabajo, como ha dicho Rosa, soy la directora del Servicio de Protección de Personas con Discapacidad, y ¿cuál es el granito? El que nos hemos encontrado siempre. ¿Por qué ha resultado tan complicado trabajar el tema de sexualidad? Pues porque estamos en la dificultad de encontrar ese equilibrio, ¿sí?, en proporcionar a las personas una supervisión protectora, porque sabemos que las personas con discapacidad, eso está avalado científicamente, son los colectivos más vulnerables al abuso de todo tipo, y sobre todo al abuso sexual. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese equilibrio entre la protección y a la vez permitirle que disfruten de sus derechos? Ahí está el talón de Aquiles, ahí está la dificultad. Y como decía Carlos al principio, y esto no lo habíamos preparado, es no hay que elegir. Esto no hay que elegir o proteger o conceder el derecho. No es eso, no estamos en una elección, estamos en un equilibrio. Y además, el proporcionar a la persona los conocimientos, etcétera, le va a dotar de protección, ¿no? Es decir, que va a disminuir su vulnerabilidad al aumentar el ámbito las intervenciones en el ámbito de la sexualidad, etcétera. Lo que vamos a hacer es disminuir su vulnerabilidad. Bien,
¿Qué significa esto? Pues que cómo vamos a actuar desde la ciencia con las cuestiones polémicas que ocurran en sexualidad. Fijaros, porque van a surgir muchas, porque los centros, todo parece muy fácil al principio, pero de repente aparecen cuestiones en que todos nos quedamos así como diciendo, ¿y esto ahora cómo lo manejo? ¿No? Pues desde la ciencia no juzgamos, no valoramos, no opinamos. ¿No? Solamente desde la ciencia puede aportar información científica y técnica. Esa es la posición desde la ciencia ante cualquier cuestión de sexualidad. Y es a partir de esa información desde la que toma una decisión. ¿Por qué? Porque la sexualidad la vivimos cada uno, pero la sexualidad da lugar a posicionamientos morales diferentes. ¿No? El posicionamiento moral no es el que mueve, no es el que me permite una decisión. La decisión me la avala, ¿no?, la ciencia. Y es como, en un momento determinado, no consiste en que yo opino que esto debe hacerse así. Tu opinión, ¿dónde está respaldada? ¿No? ¿Dónde dicen eso? ¿Quién ha hecho una investigación que apoye que esto debe hacerse así? ¿No? Y que además se pueda replicar. Vale, ¿cómo hacemos ciencia? ¿En lo que hacemos? Pues fijaros, utilizando un método que es el método científico, que es lo que han hecho con este cuestionario y que es lo que hacemos continuamente cuando intentamos demostrar que algo es así. No vale decir que creo o pienso que esto se produce por esto otro, hay que demostrarlo. No vale decir que algo funciona, hay que demostrar que funciona. No vale decir que algo ha cambiado, hay que demostrar que ha cambiado, que ha cambiado. Y no vale utilizar cualquier instrumento de evaluación. ¿Por qué ese instrumento debe estar validado? Si no, no es válido. La palabra clave, ¿cuál es? Demostrar. Y si no demostramos, nos movemos en el mundo de las ideas, que está muy bien como un momento inicial generador de un cambio. Pero el cambio real es cuando demostramos que las cosas las estamos haciendo y funcionan. Y las demostramos con números, y las demostramos con investigación. Bien, ¿qué es esto del método científico? Pues el método científico es un método de investigación que se usa para producir conocimiento, es decir, para avanzar en lo que sabemos sobre. Consiste en unas etapas que las veremos ahora muy rápidas y fijaros lo que dice en el tercer punto. Permite la refutabilidad. ¿Qué significa eso? Que si yo publico cómo he hecho algo, imaginaros este informe, que en otro país, utilizando los mismos métodos y haciéndolo igual, les darían los mismos resultados en cuanto, por ejemplo, a los factores, me refiero. Nunca les van a dar los mismos resultados en cuanto a la posición de los centros porque nos estamos refiriendo a cómo están los centros en España. ¿Cómo está el posicionamiento de la sexualidad en los centros de España? Pero el instrumento significa, el instrumento se ha realizado mediante un método científico. Entonces, esos factores son replicables. Ahí nos referimos con el método científico. Vale, el método científico tiene esos pasos que consisten en, primero, observo un fenómeno, después me planteo muchas preguntas sobre ese fenómeno. Al final de esas preguntas elaboro una hipótesis. Esa hipótesis me permite llegar a una experimentación. Hago un análisis, que no es un análisis de datos, por eso decía la ilusión que compartimos, que además me acuerdo que lo hemos comentado también ayer, Rosa, lo de cuando apareció los resultados del alfa de Cronbach, y todo el mundo que nos cree en un universidad, esto del alfa de Cronbach, que es importantísimo, significa que los datos nos dan bien, que salen significativos, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Y de ahí podemos extraer unas conclusiones, pero para eso lo tenemos que demostrar. Vale, y a mí voy a terminar mi intervención solo diciendo, ¿cómo puedo aplicar la ciencia, ¿no?, en el centro a los ámbitos de sexualidad que estamos trabajando ahora? Pues lo primero, tengo que evaluar siempre. Os digo una cosa, chicos y chicas, estamos haciendo cosas buenísimas, estáis haciendo cosas buenísimas en los centros, y las conocemos y lo sabemos, pero si no las evaluáis, ¿no?, se quedan en el papel. Es necesario evaluar las cosas, ¿no? Es necesario informarse, la importancia de leer información científica respecto a los diferentes temas. No es lo que yo opino, no es lo que yo opino sobre la asistencia sexual, no es lo que yo opino sobre cualquier ámbito de la utilización de, yo qué sé, de lo que decíamos, de determinados juguetes en personas. No es eso, eso lo tengo que apoyar en información científica, no es lo que yo opino sobre ello, o lo que he oído decir a, ¿no? Para eso tengo que leer información científica. Las intervenciones que ponga en marcha tienen que ser probadas y han tenido que demostrar su eficacia. Y la clave es la importancia de volver a evaluar después de intervenir, utilizando el mismo método que he utilizado al principio, porque eso me va a garantizar y voy a poder demostrar, ¿no?, que las cosas que estoy haciendo las he hecho bien, ¿sí?, y que si hay un cambio, ese cambio se debe al procedimiento que estoy utilizando. ¿Por qué comento todo esto aquí? Porque muchas veces nos ha pasado
ahora, bueno, cuando por otro tema estoy trabajando con vosotros en los centros, con el proyecto de Buen Trato, etcétera, y presentábamos un cuestionario que recogía determinadas preguntas, y de repente en un centro decía, pero es que a mí se me ha ocurrido que aquí se puede incluir esta pregunta determinada, y tú dices, ya, pero es que todas las preguntas que están incluidas, como las que ha incluido en el posicionamiento, en el instrumento, las ha incluido Gaspar y las ha incluido Carlos, están avaladas por, no se les han ocurrido a ellos, sino que científicos, sino que la investigación apoya que ese ítem tendría que estar incluido. No es que a mí se me haya ocurrido y por eso lo incluyo, ¿sí? Y muchas veces mi dificultad era cómo trasladar al profesional que trabaja en el centro que eso está muy bien, que esa es su idea y está muy bien. Y seguramente, además, esa idea procede de la experiencia, y claro que tiene un valor enorme, pero tengo que demostrar que es así, porque solamente así es como podremos avanzar en el conocimiento científico. Y yo, hasta aquí, muchas gracias. Rosa, creo que me he ajustado al tiempo, ¿eh? Te has pasado un medio minuto. Muchas gracias, Belén. Y ahora vamos a dar paso ya a las preguntas que las va a trasladar mi compañera Azahara Bustos, y yo ya me despido. Muchas gracias. Bueno, vamos un poco atrasaditos de tiempo, pero bueno, sí que hay tres preguntas y dos son para Natalia, ¿vale? O sea que empiezo contigo, Natalia. Nos preguntan, por un lado, ¿cuál es la mejor manera de abordar la sexualidad? ¿Primero con la familia, la que más tarde lo aplicará en casa, y luego con las personas con discapacidad, o al revés, para que sean las personas con discapacidad quienes lo promuevan? Y por otro lado, Natalia, ya te lanzo la segunda. ¿Nos puedes dar referencias de esas empresas que trabajan con productos de apoyo para la autonomía personal en materia de sexualidad? Bueno, pues dando respuesta a esta, los formatos y el cómo materializar la atención, la prestación de apoyos y la educación en sexualidad, lo que está claro es que, como ya anticipábamos al inicio de la jornada, tenemos que tener en cuenta que la educación sexual en el ámbito de las personas con discapacidad, igual que en el resto de ámbitos, no deja de ser una tarea compartida. Con lo cual, merece la pena y nos tenemos que plantear que las intervenciones vayan dirigidas no solamente a los equipos profesionales, sino que también hay que contar con las familias, ¿no? ¿Cómo se realiza habitualmente? Pues va a depender también un poco de las circunstancias de las entidades. Hay veces que se hacen formación primero a los equipos profesionales, y dentro de esos equipos profesionales, pues después se desarrollan charlas y talleres de educación sexual con las familias. También os digo que cada vez más se generan escenarios donde familiares y profesionales pueden compartir escenarios de formación de forma conjunta. Como profesional, yo me creo que lo que les podemos contar a profesionales y lo que se les puede contar a las familias son prácticamente lo mismo, con lo cual tiene un impacto también muy potente el generar escenarios donde desde el ámbito profesional y desde el ámbito familiar se escuche el mismo discurso, ¿no? Porque si no, hay veces que familias se plantean, ¿y qué les estarán contando a los equipos profesionales? ¿Será lo mismo? O los equipos profesionales te dicen, ¿y qué? ¿Cómo responderán las familias? Que muchas veces son más miedos desde el ámbito profesional que cómo verdaderamente después responden las familias. Lo que está claro es que no podemos hacer intervenciones sin contar con las familias, ¿no? Y después, dentro de ese modelo, en definitiva, cuando hablamos de atender quiere decir el poner el centro también a las personas con discapacidad como protagonistas de su propia historia de vida, ¿no? Y en este sentido, nosotros habitualmente lo que solemos hacer es intentar trabajar primero con profesionales y con familias, y después, una vez que se ha generado y se ha trabajado en esos entornos, pues trabajar con las propias personas con discapacidad y o diversidad funcional, ¿no? Porque cuando llegan a sus casas y preguntan, pues que las familias hayamos conseguido empoderarlas para que tengan claro cuál es su papel, ¿no? Qué se les pide dentro de su papel como familiares, para dar respuestas, para atender situaciones, para ese acompañamiento. Y dentro de los centros pasaría algo parecido, ¿no? En lo relativo a los productos de apoyo, mira, cuando hablamos lo de atender, educar y prestar apoyo, sería la tercera de las patas, ¿no? Lo de prestar apoyos. En este sentido,
Los productos de apoyo yo los sitúo ahí en los recursos de apoyo directamente, ¿no? Tipos de apoyo. Hay unos apoyos que son tecnológicos, como pudieran ser estos productos de apoyo, que antiguamente se denominaban ayudas técnicas, ¿vale? Pero también habría otros tipos de apoyos, que pudieran ser los apoyos humanos, y ahí entrarían otras figuras como la asistencia sexual, el acompañamiento íntimo y erótico, ¿no? Y otros recursos. En este sentido, las empresas con las que hemos estado trabajando, hay varias empresas, no hay una única empresa. Ahora mismo, a nivel interno, desde Sexualidad y Discapacidad, estamos terminando de diseñar un catálogo actualizado donde podáis encontrar diferentes productos de apoyo, que es bastante amplio, y contaros qué empresas son las que se dedican a adaptar, a comercializar, e incluso hay empresas que diseñan líneas de productos accesibles, ¿vale? Que eso también os podemos pasar lo que tenemos hasta la fecha, aunque se va a publicar, y ahí vais a tener bastante documentación. Además, con este tema nos encontramos en un momento donde a través de diferentes organismos, a través de Inserso y los centros de referencia, conocéis que existe el CEAPAT, que es el centro de referencia, de lo que antes se denominaba ayudas técnicas, con los cuales hemos articulado una manera de coordinarnos para que también dentro de los catálogos de productos de apoyo empiece a aparecer el hecho de productos de apoyo para el disfrute corporal, ¿no? Este tema, que va a ser publicado y que estaba muy avanzado, se ha paralizado por el tema del COVID y va a ser para marzo del año pasado. Entonces, esperemos que en los próximos tiempos y un poco a medida que vayamos resolviendo otras urgencias como el COVID, pues podamos seguir trabajando en esta línea y que los productos de apoyo formen parte también del catálogo de apoyos que se ofrecen y desde organismos e instituciones como puede ser a través del Centro de Referencia de Ayudas Técnicas, que en este caso el CEAPAT. Entonces, en breve esperemos que puede ser ya público y que sigamos adelante con lo que nos paralizó el COVID justamente en el mes de marzo. ¿Vale? Gracias, Natalia. Vamos mal de tiempo, así que a última hora sí que habéis hecho muchas preguntas, pero lo vamos a dejar en una, ¿no? Lo siento, pero es que si no, no podríamos concluir en hora. Entonces, esta pregunta, de hecho, no dicen a quién va dirigida, pero creo que va para Carlos. Y bueno, leo textual. Me gustaría que se aclarase algo más cómo se ha hecho el pilotaje. ¿Han participado tanto profesionales como personas con diversidad? ¿Cómo se selecciona la gente que participó? ¿Se formaba antes o durante en los temas que se querían evaluar? Vale. Bueno, pues contesto, pero en realidad quizás Rosa tenga más información. Pero bueno, básicamente el pilotaje se ha invitado a participar a las entidades de plena inclusión. Con lo cual, la muestra, cuando lo veáis en el informe, pues va a haber de casi todas las comunidades autónomas y la consigna era que cuanta más gente cumplimentara el cuestionario, mejor. Con lo cual, no ha habido formación previa para rellenar el cuestionario. Evidentemente, en el mundo real de las entidades de plena inclusión, pues hay gente que tiene más formación, gente que tiene menos formación en relación a ese tema, o más interés, menos interés, pero la idea es que reflejara la realidad de las trabajadoras y trabajadores de plena inclusión. Con lo cual, pues, se ha invitado a participar y hemos llegado a toda la gente que hemos podido. No ha habido filtro, no ha habido en ese sentido ningún filtro. Vale, pues, bueno, gracias a los y las ponentes. Vamos a concluir el evento. Le voy a pasar la palabra a Carlos y a Gaspar, que ellos son los encargados de hacer las conclusiones. Y de nuevo, gracias a todos. Y a todas. Sí, Gaspar. No sé, no se os oye, no sé por qué.
Carlos, no se os oye. Disculpa, Rosa, os sugeriría que volvierais a compartir la presentación y al volver a, o sea, dejar de compartir, volver a compartir y abajo a la izquierda veréis al compartir la pantalla una opción de compartir audio también, ¿vale? Quizás sea por eso. Una opción que vale, pues, disculpad, soy Gaspar. Sí. Acabo de estropear, no me funciona. Vale, pero sí, entiendo lo que dices ahora del compartir. Yo quería compartir la pantalla para que los dos estuviéramos en directo, pero vale, pero con Carlos a la izquierda y yo a la derecha, vale, os... ¡Qué horror! No puedo darle al play... No lo entiendo. Ahí vamos. Disculpar. Venga, pues, si te parece, Rosa o Carlos, voy a compartir yo mi pantalla para que se nos vea los dos. Ahí está. Vale. Venga, pues gracias. Y yendo a las conclusiones, lo que queremos transmitir son mensajes positivos. Estamos mejor que estábamos. La sexualidad de las personas con discapacidad ya está en la agenda. Está en el plural de las sexualidades como no puede ser de otra manera. Y además, sin pedir permiso y sin pedir perdón. No es una cuestión opcional, es una cuestión de derechos y de sentido común. Tenemos las razones y además ahora tenemos también una herramienta. Ninguna excusa para seguir de perfil. Sabemos conjugar las palabras importantes. Educación, intimidad, consideración, relaciones, apoyo, diversidad, perspectiva de género y autodeterminación. Y esto nos interpela a todas y a todos. Cada vez somos más profesionales, voluntariados, familiares, por supuesto, las propias personas con discapacidad, caminando en la misma dirección y de eso se trata. Yo creo que es imparable y, bueno, como decía Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y ese camino nos va a llevar a los grandes objetivos de conocerse, aceptarse y aprender a ser feliz con la expresión de la sexualidad. Un camino que no es fácil y que habrá que ir construyendo paso a paso. Van Gogh, creo que era Van Gogh, decía la frase de que hay otros caminos más fáciles, asfaltados, pero en esos caminos no crecen las flores. Y a nosotros nos gustan mucho las flores. No, me pillo. Nos gustan las flores, claro, por supuesto. Vaya, ya, y mi gato hace. Si empezamos, Gaspar, si empezamos con la música, pues te cuento que hace tiempo cantábamos aquello de que tiene que llover, de Pablo Guerrero, y afortunadamente ya está lloviendo en lo que respecta a la sexualidad de las personas con discapacidad. También cantábamos a Galopar, de Paco Ibáñez, y también ya estamos galopando. Y parafraseando a la pandilla voladora de Albert Pla, que cantaba aquello del deporte, también se sale, pues también creo que como mensaje positivo podemos afirmar que del silencio también se sale y estamos saliendo. Así que, escucha. La música es mi religión, que decía Jimi Hendrix. Mi música es tu voz, Operación Triunfo, Carla. La mía y la tuya. Sexo, lo que somos y nosotros lo que hacemos. Es un hecho que no podemos cuestionar. Frase de Gaspar Pablo. ¿Cómo has hecho eso, tío? Eres el maestro, pero a ver, si hay una frase, ¿sabes? Y de un gran maestro, es aquella que dice, en sexualidad, más importante que lo que se hace es... ¿Cómo se vive eso que se hace? Y es que yo creo que ya toca, Carlos, vivirnos con legitimidad, vivir en positivo la sexualidad y sabiendo que esos mínimos que marca el posicionamiento no son los máximos. Pero a los máximos no renunciamos y habrá que llegar a esos máximos. Y además, con más información, con actitud, con gestos, con coordinaciones, con apoyos, con signos, con todo lo que tengamos a nuestro alcance. Pero todos los temas que ahora no hemos abordado, tendremos que seguir abordándolos. Las relaciones sexuales, la maternidad, la paternidad, los métodos anticonceptivos. Las personas con discapacidad no pueden seguir esperando. Tenemos que seguir avanzando.
Y para esto también hace falta el resto de la sociedad, que ofrezca modelos positivos y que no se vivan siempre las sexualidades de las personas con discapacidades como un problema, sino que, a ver, como cualquier otra, tienen mucho más de bonito que de problemático. Las personas con discapacidad están en todos los plurales, con toda su diversidad. Son hombres, son mujeres, personas extrovertidas, personas introvertidas, son personas mayores del colectivo LGTBI con aficiones muy distintas. Yo creo que todas tienen que ser visibles, las de quienes se expresan con palabras, como se expresan con pictos, con signos, las de quienes preguntan, como las de quienes no preguntan, las de quienes tienen pareja o la buscan, como las de quienes no la tienen y son felices, o quienes tienen conducta masturbatoria y quienes no expresan deseo. Todas han de ser visibles y la mejor manera de romper el silencio siempre ha sido en grupo. Antes parecía que los delincuentes y los ilegales éramos quienes hacíamos educación sexual. Hablar parecía cosa de héroes cuando del silencio no sale nada bueno. Y si nos callamos, somos cómplices, aunque nuestros propios enemigos, porque en nuestra sociedad alcohólica, siguen imperando modelos muy chunguitos. Esto que le pasara a los celtas, que eran cortos, vale. Esto para los troloditas, vale. Pero ya está, ¿no? Te planteas que hay que izar la bandera de la diversidad y ser rebelde, de la primera al último de la fila. Y para quien no se entere, para los despistados, jarabe de palo. Que está mal, ya sé que está mal. Pero es que hay que buscar remedios, Amaya. Y yo creo que esta herramienta nos va a dar muchos remedios y muchas soluciones y muy pronto se va a poner a la moda. Y lo más importante es que no somos la excepción. Germánico, las del ámbito de la discapacidad están en este mismo camino. Y hablamos de ASPACE, de Federación de Daño Cerebral, de Autismo España, de enfermedades poco frecuentes. Así que en ese camino vamos todos muy, muy bien acompañados. ¿Quieres escuchar la excepción, Carlos, y me vengo arriba? Y ahora que ya no sé ni cómo acabar esto. Bueno, por ir a la raíz de todo lo hablado. El avance es visible, pero si me permitís deciros algo con cariño, yo sé que ha sido mal querer, pero aquí somos más de la bien querida. El madrileño está muy bien, pero nuestra realidad es mucho más diversa e inclusiva. Por seguir trabajando juntos y juntas, codo a codo. Después de escuchar a Alejandra Martínez de Miguel, que es amiga, que es poeta, que es una bellísima persona y además es también casi sexóloga. Todo un lujo estar y tenerla cerca. Sí, a mí solo se me ocurre decir lo de siempre, que es un placer hablar de sexualidades y especialmente con quienes estáis hoy aquí por un motivo como el de hoy, en un día como el de hoy. Así que, gracias. Bueno, yo por terminar con dos ideitas, una que es muy evidente, que es la de vamos a procurar no repetir los mismos errores. Tenemos herramienta, tenemos talento y tenemos mucho más recursos. Y la segunda, pues por acabar con frases, la de Aute, de la canción La Belleza, reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Bueno, pues vamos a procurar que las personas con discapacidad puedan expresarse como son ellas mismas, con su sexualidad, y que no sea un espejismo, sino que sea una realidad. Así que por mi parte, nada más, os quiero mucho y acabamos dando palmas. Sin duda, palmas, Carlos, yo cojo la guitarra y cantamos eso de... Porque si tú no te das cuenta de lo que vale, todo esto es una tontería, si no aprovechas la herramienta y la sexología. Porque si tú no te das cuenta de lo que vale, todo esto es una tontería, si no aprovechas la herramienta y la sexología. Pues después de este cierre, vamos, total y excelente, yo creo que se merecen un aplauso, ¿eh? Un aplauso porque decíamos que era una fiesta. No estábamos muy descaminados cuando decíamos que era una mezcla de músicos de distinto palo, pero yo creo que ha sido un cierre precioso. Me gustaría en este momento agradecer a la Asociación Sexualidad y Discapacidad su presencia, aportación, compañía permanente.
también a la Universidad Nacional a Distancia y al Servicio Protedis y a Belén, pues su trabajo, a la Fundación San Cebrián, que Rosa García ha representado en este momento, también a Spronaga. Yo creo que el mensaje es claro, ¿no? Es un mensaje de que la sexualidad está encima de la mesa y aquí veis que hay mucho camino por recorrer juntos y juntas, y lo bueno es que hay distintos senderos, sendas, que esperemos que nos lleven a todos y a todas a esa plenitud, ¿no? Y Rosa García, si me permitís terminar personificando en Rosa, nos decía que al principio esto de entrar en un pelotaje de sexualidad le sonaba rarísimo, ¿eh?, que era una cosa muy rara, pero luego nos ha hecho una descripción preciosa de cómo hay que escuchar y mirar, ¿eh?, y observar de distintas maneras, y yo creo que la que nunca puede faltar es la de las propias personas, ¿no? Hablar desde las propias personas. Y como Antonio Naya no ha dicho nada, yo creo que ha representado a los que tienen dificultades de elevar la voz y ha tenido el apoyo de Rosa para poder transmitirla, por eso los apoyos son fundamentales. Así que mil gracias a todos, a todas, y mil gracias a toda la gente que hay detrás, al proyecto de pilotaje que coordina Rosa, que hay muchas personas empujando, y bueno, yo creo que esta fiesta pues merecía un cierre como el que hemos tenido. Y para terminar este encuentro, sí que me gustaría convocaros el día 8 a las 4:30 a un encuentro online para celebrar pues el Día Internacional de la Mujer, con un proyecto y un programa que se llama Mujeres Poder, ¿vale?, y que es la campaña de plena inclusión abierta al mundo, ¿eh?, para reivindicar y para conmemorar la contribución de las mujeres y especialmente de las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo. Nos vemos, ¿eh?, el 8 a las 4:30. Un beso muy fuerte.